exacto, que eso es una espinilla. Tú me vas a decir a mí que es una espinilla. Es una espinilla. Esa bola que tú tienes ahí que te está brotando, una espinilla. ¿Qué es eso entonces? Compadre, evidentemente eso es un salpullido. La verdad, Charlie, que tú no sabes de nada. Que yo no sé, ¿verdad? Nada. Ah, entonces yo no sé. Yo soy el más bruto. Ven, pregúntale a este, ven. Ven, ven, pregúntale a este que este de campo. Este sí sabe, pregúntale. A mí no me pregunto nada, que yo no sé nada de eso. No estamos hablando de política, tú sabes. Que ya la época de Trujillo pasó hace muchísimo tiempo. Además, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el terror que tú le has tenido a todo el mundo, a todo el tiempo? Cómprate un gato prieto. Oigame una cosa, don Plinio. ¿No verdad que eso es una espinilla? Bueno, para allá, para los lados del campo, de la yerba, la vega, para allá, para allá, para allá, me decía antes que un lugar, un área donde no se sientan ni calor ni frío, está peligroso. Tú ves que no sabes de nada. Mira, yo mejor voy para mi casa, untarme sal con ajo, para ver si se me baja esta cosa. Sinceramente. Yo no puedo tener esto, es un relajo. Pero ni una vipa que lo hubiera picado. Ve a ver. ¿Qué? La verdad, señores, que ¿qué loco no va a hacer con este pay de blanco, eh? Ah, no, no me diga ña Petra que usted va a salir ahora, en este justo momento, a atender ropa ahí. Qué coincidencia, ¿eh? Sí, qué coincidencia, pero yo estoy viendo que aquí en este patio no hay suficiente cordeles para nosotras dos. Ay, mira, Marcela, no te apures, ¿eh? Porque total que es un montón de ropa sucia y asquerosa que yo encontré ahí adentro, que tenía el gordito metido ahí no sé a dónde, mojado y con un bajo. Pero yo la voy a poner ahí para que se orea, aquí en la verdita de mi caldero. No te apures. Ma, Pedro, ¿de cuándo está usted lavando? Ay, mija, yo no estoy lavando. Yo tengo desde las 6 de la mañana desollinando la casa esa que está sucia. ¡El gordito! ¡Pero coge el teléfono! ¡Que tengo la mano, señor! Pero oiga, ña Petra, Eduardo, pero tú siempre has tenido el cuerpo entero hediondo a ajo, por Dios. No, ya lo cogí. ¿A quién? Pero Dios mío, aquí en este patio no ni siquiera puede venir a atender. Este patio cada día se está haciendo más chiquito. No, este patio lo que cada día se está poniendo más sucio, porque aquí todos los días hay una ropa que lavar y una ropa que tender. Den esa bulla que tienen ahí, que es todo lo que parece una gallera. Es una bella ahí que la está llamando usted. Bella, fue que tú dijiste. Compadre, que tú vuela la cintera. Tú dijiste bella, ¿no? Sí, dije bella. ¿Cuál es el problema? Mi hermano es una prima mía, bellísima, mi hermano. Yo quiero que tú veas eso. ¿Cómo que está la prima tuya? Bellísima. No, que esa muchacha es un arma de Dios, Cecilia. ¿Qué te llevas con esa muchacha? Yo hace tiempo que no hablo con esa familia. Tú como que estás muy salido del quieto. ¿Cómo estás yendo? Óyeme lo que te voy a decir. Párate, Mili, ahí, andado. Párate, Mili, ahí, para que ni se atreva a contestarte. A los hombres, Cecilia, no se le amenaza. A los hombres no se le amenaza, Cecilia. Bien dicho, Marcela. No, mira, tú lo agarras por el cocotico. Le hace cáquete, sin decirle ninguna palabra y se lo parte. Mal dicho, Marcela, y no opine. Sí, porque es verdad, yo le he aguantado demasiado a él. Es que yo no entiendo. Yo no entiendo cómo es que tú le has aguantado tanto. Te fundillo vano, como dice don Plinio. Lo que yo no entiendo es cómo uno menciona el nombre de una mujer y de una vez creen como que uno anda por ahí. Tratándose con todas las mujeres que ve. No. A la verdad es que ustedes son dos sinvergüenzas que viven ahí en la calle agarrando cualquier vidrio que se le cruza por el frente. No es por tu sino, pero realmente es la verdad. Espérate. Tú nos estás diciendo cómo es vidrio a nosotros. ¿Y usted? Muy equivocada. Nosotros somos consumidores de mujeres VIP. Y ustedes son una sinvergüenza. O sea que tú estás con otra mujer, Eduardo. Eso es lo que tú quieres decir. No, tío. ¿Qué fue lo que se le metió a esta mujer del diablo? ¿Y qué es? Ay, pero me llega a pasar a mí. Gracias a Dios que no fue a mí, porque yo no respondo así, no. Me convierto en Lorena Bobby al instante. ¡Ay! Este pedazo de mujer. Ay, yo no me esperaba esta sorpresa. El chisme. Bella estaba en los Países Verdes y me va a traer un regalito de allá. Mami, aquí. Pero ve acá, mami, ¿cuándo esa muchacha se fue para allá, para los Países? Pero mijo, esto hace como 5 años ya. Y le podemos entrar a Bella, nos la podemos comer. Mira, trascendido. Pero ve acá. ¿Y esa ropa que está ahí, esa bata sucia? Yo sé que está sucia, pero ¿por qué está en el suelo? No, que se cayó. Cloro. Se cayó, porque eso anda, eso tiene vida ya. Ven, echa para acá, mi hermano. Yo quiero que tú conozcas a esa muchachita, Charlie. Yo quiero que tú conozcas a prima segunda, mi hermano, oye. Es una mujer con clase.
fina, educada, clásica, ¿entiendes? No, una mujer como, óyeme, que nos damos besitos con los chiquitos y de todo. Eduardo, por ahí es que está tu oportunidad de conseguir tu visa, mi hermano. Usted le hace ojo bonito y le monta. No, men, no, tampoco así. Aunque no está mala la idea, pero Cecilia, men, se va a dar cuenta. ¿Y por qué Cecilia tiene que darse cuenta de eso? Dígame. No, bueno, yo te digo que no está mala la idea, pero es este Pinilla, mi hermano. Este Pinilla está brutal. Mira este hombre de la Pinilla, el tema de la Pinilla. Este hombre del diablo, pero tú amaneciste más mujercita que nunca hoy. ¿Qué fue? Óyeme, gordito, se me olvidaba decirte una cosa. Mira a ver si te deja de estar comiendo mantequilla, ¿eh? Que ahí te está saliendo un volcán en la cara. Y no hay una cosa más fea que un hombre con la cara llena de hoyo. Dime una cosa, mami, ¿se me nota mucho? ¡Se te nota mucho! ¡Se te nota a legua y el bajo ajo también! Oye, ¿pero qué fue? ¿Eh? ¿Te bañaste con algo? ¡Fue! ¿Qué te lo estoy diciendo, Charlie? Mi hermano, ¿qué te lo estoy diciendo, Charlie? Es una espinilla. ¿Tú no te imaginas lo desagradable que tener una cosa de esa? ¡Espinilla que me da a mí eso, Padre, óigame, mire, cójalo suave, que una espinilla le sale a cualquier mortal bajo la tierra. Hola, chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo está España? Hola. ¿Qué hay? Hola, Eduardo. ¿Qué? Oye, ¿eso es una espinilla lo que tienes ahí en la cara? No, una carpa de un circo con tres focas, normal. ¡Claro que es una espinilla! ¡Tú no me tú, Charlie! ¡Que la tipa no me va a hacer caso! ¡Que se ve de lejos, la espinilla! Mira, muchacha, deja de eso. ¡Déjame la cosa esa! ¿También se la va a quitar? ¡Ay, sí! Déjala, deja ese hombre, que ese hombre está frustrado, que su prima va a venir y lo va a encontrar así también. ¿Que va a venir quién? La prima de él, que está buenísima, va a venir a visitarle. Entonces este hombre se va a... Míralo cómo está, porque no... Charlie, pero tú eres anormal, ¿eh? Esa es la palabra que te encaja a ti. Tú no sabes que esta mujer va ahora mismo donde Cecilia y se lo bombea. Que viene una prima mía, que está buenísima. Oye, ¿qué pasa? ¿Que me tomas ahora por una chismosa y una mentirosa? Sí. Que yo lo voy contando por ahí, lo que oigo, que se sepa. Y quítate esa grano y esa espinilla, que estás horrible. ¿Y por qué tú no te quitas entera? ¿Eh? ¿Por qué tú no te quitas entera? Ya se quitó. Charlie, hay que resolver algo, mi hermano, con esta espinilla. Hay que resolver algo. Déjame. Esa mujer no me va a hacer caso cuando venga. Óyeme, eso está feo, de verdad que sí. Mira, por ahí se te ve una muela ya. Está podrido, mi hermano. Ese muchacho tiene un nerviosismo y una cosa. Yo le digo la verdad, profesor. Sinceramente, yo como madre, yo no sé qué es lo que yo voy a hacer con ese muchacho. De verdad, de verdad. Es el problema de la falta de un padre, doña Petra. Mire, los muchachos a veces necesitan a alguien realmente que de vez en cuando lo controle. Ay, profe, mire, usted nos dice... Y no lo sabe. Muchacho, ¿qué fue lo que te pasó en la cara? Una espinilla que tiene, profe, una espinilla. Y se ha pasado el día entero ahí jurungándosela. Mira, profe, he deseado no de arrancarme la espinilla. Y la cara con tu y Ray que me la quiero arrancar. Mira, los pelotones se quedan quietos. ¿Cómo es la cosa? Acosando a este muchacho que se ha puesto en bromarse los pelotones que tiene y se la han hinchado. Pues ese muchacho nunca ha ido a la costumbre que hay en los campos y todas las cosas. Yo sé qué fue lo que le pasó, porque esas son cosas ya que vienen de allá atrás, son cosas muy viejas ya. De la antigüedad suena que tenía papera y se puso a saltar. Óigame, don Plinio, ¿pero usted es bruto o se hace? Don Plinio, simplemente una espinilla que le moleste a Eduardo que tiene en la cara. Pero mira lo que dice, ¿por qué usted no habla claro? ¿Qué me han dicho ya que era un bajo de espinilla? Me han hablado claro, usted siempre con sus cosas ahí, con centrales. Los machos de la España siempre, por lo menos, doctor, yo... Bueno, nos acabamos de dar una hartura de pepino. Pepino de los Santos. ¿Eh? ¿Eso es lo que usted come? ¿Qué? ¿El pepino? Pero el pepino es un excelente antiácido. Es más, mire, el pepino, usted comido en cierta cantidad de sustancial, eso mire, eso le limpia el estómago a uno. ¿Y le limpia la cara? Ah, tú lo dices por eso que tú tienes ahí. No. Pepino contigo. Eso es. ¿Tú crees? Oh, venga, vamos para allá, para nuestro partido. Que le vamos a preparar una mascarilla de pepino para que usted vea cómo se le va ahí. Okay. Todo ese disparate de la cara. Ojalá tú ahí. ¿Qué preocupación hay, muchacho, con ese pepino? Te estoy diciendo, llévate.
hazme caso y ponte en esto, Cecilia, y para los pies porque te estoy diciendo que está esperando a otra y que si no se los paras, te los va a pegar. ¡Los cuernos! En la cara. Los próximos cuernos en tu cara. Óyeme, óyeme. Yo te voy a decir esto y no te lo vuelvo a repetir. Si yo fuera tú sabes lo que yo hiciera. Yo agarré a Eduardito y le entrara galleta pura por la sospecha, por si acaso, para que él entienda que si lo hace le va a ir peor. Yo lo que tengo que hacer es quedarme a respetar, tú papi. Doña Petra, ¿dónde está Eduardo? Eduardo entró ahí al partido con De Los Santos, que se iba a poner una, de que uno pepino, una cosa, porque él tiene una espinilla grandísima ahí. A ver si se le quita, porque ay, él quiere estar lindo cuando venga su prima bella. Ah, no me diga. Ah. ¡Espere! Dígame, ¿qué es lo que hay, muchachito? Dígale a Eduardo que venga acá, De Los Santos. ¡Eduardo! Te busca por aquí, ven. Vamos a ir tratándolo, por muchacho. Dime, mi amor. Ah, mi amor. ¡Amor, tu madre! ¿Por qué? ¡Mi pirilla! Y eso nada más fue por la sospecha. ¡Bien hecho! Pero claro que se lo dije, que se lo dije. ¿Tú crees que es normal que la estés engañando así de esa manera? Pero no es justo. Ven tú de feminista ahora. Chale, sí. Ven tú, que por culpa tuya tengo yo esta espinilla brotada por esa galleta que me dieron. Claro. No se preocupe, mi hermano, no se preocupe. Que esa muchacha que viene para acá va a ser suya, la bella esa. Y también la Cecilia esa. Sí. Va a seguir siendo suya. Y encima, pero desde luego yo no sé cómo podéis comer en platos y a la misma vez. Los hombres no servís para nada. Oh, no, claro, porque nosotros los hombres somos diablos, ¿verdad? Pero mucho que les gusta sí, a ustedes bastante. Que se la lleve diablo, ¿eh? Poquita cosa. Va, se cula, se cula. Sí, vaya de ahí. Pichón de Valencia. Sí. Guau, español. Mira, ahí está Cecilia aquí ya, mi hermano. Ahí está Cecilia aquí ya, que no sé qué es lo que voy a hacer con ella. Y yo tengo que resolver algo, Charlie, porque yo no puedo estar así. Mire, mi hermano, usted sabe que las mujeres son por rato. Usted sabe, eso se le pasa. Ahora usted también tiene que ablandarla. Consígase una florcita por ahí por el patio y vaya y llévesela. Dígale dos palabras cariñosas y esa mujer cae. ¿Tú crees? Anda, diablo, se lo está diciendo Charlie, mental. Sí, porque esa es la mujer mía. Sí, señor. ¿Será esto relajo? No, no, no. ¿Qué es lo que yo estoy pensando? No. Que es bella, pues está en todo. No, pero tampoco para que vaya a destruir el paso, sí, ¿sabes? Sí. Actitud, dime. Sí, tiene que poner cara de arrepentimiento. Exactamente. No te pases tampoco, que tampoco es un asunto tampoco. Cecilia. Cecilia. Yo no soy Cecilia, pero soy su papá. Dígame, ¿qué fue lo que tú le hiciste a Cecilia? Bueno, yo no le hice nada a ella. Bájame la voz. Bájame la voz. Lo primerito es que me baje la voz y dime ahora. Lo que pasa fue que la culpa la tuvo ella porque ella fue la que me galleteó a ella delante de todo el mundo. Sí, y señor. Me hizo pasar la vergüenza. Ella fue la que se pasó. Yo lo vi. Yo doy fe. De verdad que sí. Mire, carita de familia de Cajuy. Quédese ahí, tranquilo, que no estoy hablando con usted. ¿Me escuchó? Mire, yo le voy a decir una cosa a usted. Claramente. Yo a usted el día que Cecilia, mire, ahí está Cecilia, yo no quiero que Cecilia comience a sufrir, comience a sufrir, porque le voy a te voy a romper, guay, porque lo he dicho, ¿sabes? ¿No? Te ríes. Y después a ella, sí, que yo soy hijo. Sí, señor. Y yo nada más le digo, llégale, sí, llégale, y tú verás. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Dígame a Cecilia ahí. Anda a ver que te están llamando ahí afuera, pero eso sí, mira. Ten cuidado, Ten cuidado, ¿Qué tú quieres? Mi amor, yo quiero decirte que tú eres la mujer de mi vida, que yo sin ti no puedo vivir, mi amor. Mira, te traje hasta esto. Es que yo no quiero que tú te bravas conmigo. Esa flor es tan fea. Eso fue lo que pude conseguir, pero vea. Eduardito, bella, está llamando por teléfono, que está perdida por ahí, anda como a dos esquinas de aquí, ve a buscarla, mijo. ¡Bella! ¡Ve, que esa mujer no puede ver así! ¡Pero date! Y esa es la prueba de amor que tú me estás dando a mí, ¿verdad, buen sinvergüenza? Bueno, tendré que ir para allá. Sí, ve a buscarla tú. ¿Pero tú no conoces a Bella? Pues dígame cómo es Bella, entonces a la más bonita. No, más o menos, ella es una indiecita, con el pelo lacio. Yo le pregunté qué ropa ella tenía puesta. Me dijo que tenía puesto un pantalón negro con un poloche de día abotonado adelante. Ve, como a dos calles de aquí. Le preguntaré a todos. ¡Eso sí, Eduardo! ¡Llegó! ¡Venga acá! ¡Llegó ya! ¡Camine y salga de ahí! ¡Hue
¿Cuál es el show que tú estás dando, eh? ¿Cuál es el show que tú estás haciendo? Dile. ¿Cómo que qué show? ¿Tú no me estás viendo la cara, mami? Cuasimodo con esta totuma en la cara, lo que yo parezco. No quiero que me veas así, que no quiero que me veas así. ¿Pero qué totuma ni totuma, muchacho? Eso es una espinilla. Todo el mundo sabe que espinilla en la vida. Eso son inmadureces tuyas. Eso no tiene nada que ver. Óyeme, puede ser lo que sea. Y no quiero que esa muchacha se lleve esa impresión. Óyeme, pero esta juventud se con lo que le coge, Dios mío. Mira, mira. Pero eso no es mi hijo. Ay, no, es que ella, mira, es hasta aquí que tú me tienes. Si le apoyas que tú no aprendes, tú no te llevas de lo que yo te digo. Óyeme, que te lo voy a decir la última vez y no estoy relajando. Yo fuera tú y agarrara a Eduardito y le diera esa encuera, lo amarrara como una soga, como un chivo, y lo amarrara atrás en la pasola y cogiera ese conde calle arriba y calle abajo con Eduardo arrastrándolo. Por eso que te hizo. Es verdad, yo me debería de darme a respetar, pero no te apures, Marcela, que eso no me vuelve a dejar más en la vida. Mira, mira cómo te ha puesto esa. Oye, es mía la espinilla. Yo hago con ella lo que me dé la gana. Ahora, consígueme algo. Que los pepinos eso no me hicieron nada. No quiero que esa mujer llegue y me encuentre así, apura. Ah, no, pero está bien. Que nosotros tenemos ahí una pomada de Hakuna Matata. Que eso te quita eso de una bebé. Pero ¿por qué no me notaste ahorita? Porque es que no sabíamos que eso te iba a poner. Bueno, es que está bueno que te pase. Mujeres, miren a Bella aquí. Esta es Bella, la prima de Eduardo. Que ni tanto, ¿eh? Yo no sé. Pero yo no lo puedo creer. Y eso es mi competencia, hágame el favor, por Dios. Ay, excúsala, lo que pasa es que ella tiene unos chistecitos muy pesados. Que yo sangría. Pensaba que le caía mal. Ay, no, mijita, qué va, tú me quedas de lo más bien. ¿Y dónde que vive tía Petra y mi primo Eduardo? Yo sé dónde que vive, si tú quieres yo te llevo. Yo estoy loca por verlo. Verá la sorpresa que se va a llevar. Sí, espera. Mire, mire, ya Petra, Bella. Ay, señores, Bella, ¿eh? Pero Bella, muchacha, pero tú sí estás grande. Ay, sí. Bueno, ahí la dejo con su saco de vidrio. Pero ¿de dónde pone vieja? Ven acá. Ven acá. Es un desastre, tía. No quiero que sabes. Ay, Dios mío, pero mira. Dime, ¿tú crees que esto me limpia la cara? Pero claro, eso se. Mira, eso nada más dos minutos. Tú te juegas la cara y se te va la crema. ¿Eduardo? ¡Bella! Mi amor, ¿cómo tú estás, mi niña? ¿Y qué tú tienes en la cara? No, tú, es una crema para el cutis, buscando la perfección, ¿entiendes? ¿Y tú qué es lo que tienes en la cara? Ay, no quiero, tú sabes. Tú no sabes que me salió una espinilla. Y yo por quitármela le dije a una vecina que me buscara algo. Y lo que hizo fue que me dio una alergia. Ay, señor. ¿Y qué pomada era esa? Una ahí, de Hakuna Matata. Señor, yo no vi una película, yo no sabía que tú tenías, señor, pero increíble. ¿Cómo era que se llamaba la pomada, la crema? De Hakuna Matata. De Hakuna Matata. Nosotros... ¡Agua, mami! ¡Húyeme, húyeme! Que no, mi amor, que no me gustaba. Quien me gusta eres tú, a quien yo amo eres tú, mi amor. Tú eres todo en mi vida. Oiga, tío, ¿usted cree que lo perdone? Bueno, conociendo ya a Cecilia, yo sé que lo va a poner a coger lucha por dos días. Por favor, hazme caso, mi amor. De verdad, tú me amas. Claro que te amo, mi amor. ¿A quién me la arrodillo yo así sin amar? Eso no es así, mi amor. Claro que te amo. Yo te adoro, mi amor. Ven, hazme caso de nuevo. Está bien, mi amor. Yo te voy a perdonar. Voy en el beso, entonces. ¿Tú quieres un beso? Sí, yo quiero un beso. Cierra los ojos. Está bien. Los besitos van a venir después, cuando tú dejes de estar sinvergüencita por ahí. Van dos galletas ya. Y las que faltan. Esta purita, Dios.